En el nombre de Cristo. Amén. El texto para el sermón esta tarde es de la lectura del Evangelio. Y en la lectura hoy Jesús nos enseña un poquito sobre el dinero. La lectura nos enseña con ejemplo de lo que no se debe hacer en términos de dar. No debemos guardar, ahorrar toda la riqueza para nuestros propios deseos, pero debemos ser los que son ricos para con Dios. En el fin de la lectura, Jesús dice, eso le, le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios quién es él? quién es este tipo que acumula riquezas para sí mismo? qué hace? qué piensa? él. bueno, bueno. piensa contradiciendo jesús. que la vida consiste en la abundancia de posesiones. quizás él cree que bueno hay un cielo, pero sus acciones no reflejan eso. Su primer prioridad es disfrutar los fines de semana y tener vacaciones increíbles. Se, hace seguro, se asegura, asegura de que no lo engañen de ningún acuerdo. Como dice el, el, el hombre en al principio de la lectura, uno de la multitud le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que comparte conmigo la herencia. Entonces, como hoy en día, este tipo hace un seguimiento de los aumentos de sus colegas. Cuando su colega, su compañero de trabajo recibe un aumento, él dice, bueno, yo merezco ese aumento más que él. Y cuando él recibe el dinero, él dice: Ya sé lo que haré. Derivaré mis graneros, construiré otros más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Él no quiere compartir su dinero, su riqueza, como en el culto divino, cuando pasa el plato para la ofrenda. Dice a sí mismo, bueno, no tengo que dar hoy, este domingo, porque el fondo universitario de mis hijos, eso es más importante. Y además, otros dan, entonces yo no necesito hacerlo, por lo menos este domingo. Y dice a sí mismo también, ya puede descansar mi alma pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Este tipo no puede relajarse hasta que él tenga dinero suficiente. Y también él demora en dar, se demora en dar, hasta que su cuenta bancaria llegue al nivel necesario, seguro, como piensa él. Pero justo cuando se está sintiendo cómodo, porque quizás él se retiró, o quizás porque recibió su primer cheque de pago, Dios le dice, necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Entonces el hombre muere y ¿qué tiene? Nada. ¿Quién era su Dios? Más que a todas las cosas que temía, amaba y confiaba más este hombre. Su dinero, sus juguetes y su vida feliz. Pero estas cosas, el dinero, juguetes, casas, caros, una vida feliz, han salvado a quién? Nadie. Por favor, no me malinterpreten. Eso es muy importante. No ahorrar dinero para la universidad, para la educación, para emergencias, para el retiro. Eso es sabio. Y deber, deberíamos hacerlo, pienso yo, y agrada a Dios haciendo eso. Pero lo que no agrada a Dios es confiar más en estas cosas, en el dinero, los juguetes, las casas, más que en Dios. Solo un necio confía más en las cosas de este mundo que en Dios. Entonces, si hay uno que no es rico para con Dios, hay uno que es rico para con Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Como dice Jesús, Él sabe que la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Se da cuenta, este hombre, que la vida es un regalo. De dios. dios sirve a hombres, entonces los creyentes a su vez les sirven a Dios él sabe que su carro, su casa, su vacación son regalos de Dios, aunque él trabajó muchas horas fue dios que permitió que él trabajaba no dio a él la fuerza, la energía de trabajar. Y no se enoja cuando, no, cuando todo no está perfectamente justo, cuando su compañero de trabajo, cuando su colega recibe un aumento que quizás él mereció más que el compañero de trabajo. Él no está enojado, pero está feliz, contento para su amigo. Aunque más dinero siempre puede servirnos bien, también Dios provee. Aunque más dinero hubiera sido bueno para los préstamos universitarios, Él sabe que Dios provee. Y cuando le paguen, Él no construye graneros más grandes, pensando solo de sus propios de sales en una forma muy egotística, sino que paga responsablemente sus cuentas y provee para su familia, pero después él da, da y da. Su mayor preocupación no es ahorrar, sino es su bienestar espiritual y el bien el bienestar espiritual de sus prójimos. Él sabe que todos necesitan el perdón de los pecados que es dado aquí en la iglesia gratuitamente. Entonces, Él trabaja para mantener la iglesia abierta. Él da ofrenda de acuerdo a como Dios le ha bendecido. Él trabaja para asegurar que el evangelio de Jesucristo es proclamado. Él sabe que Jesús murió y se resucitó para él. Entonces, por eso ya está relejando. Quizás las fiestas de cumpleaños de sus hijos no son tan maravillosas como las fiestas de sus amigos, o quizás tiene que esperar más y más y más años para retirarse, pero él sabe cuando su alma, cuando Dios viene, cuando él muera, él va a tener todo. Y él no va a tener todo porque él dio a la iglesia, porque él dio a sus prójimos pero porque Jesucristo dio su vida en la cruz. Entonces, ¿quién somos nosotros? ¿Somos el necio que acumula las riquezas para sus propios deseos? ¿O somos el que es rico para con Dios? Bueno, como creyentes, somos los dos. Tenemos adentro de nosotros, en esta vida, esa batalla entre el viejo hombre, el que acumula las riquezas para sí mismo, y el nuevo hombre, el que quiere dar, dar y dar. Como dice Pablo, San Pablo a los romanos y a nosotros también, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces el cristiano adentro de nosotros, el nuevo hombre quiere dar, dar y dar más. Pero el pecador dentro de nosotros sigue construyendo Graneros más grandes somos atrapata, atrapados atrapados en este mundo como pecadores y como santos pero eso no, eso no significa que podemos decir ah bueno, pero somos humanos, no somos perfectos y no podemos ignorar nuestros pecados no Jesús nos dice en la lectura hoy manténganse atentos y cuídense de todo avaricia en cambio sean ricos para con Dios y también Pablo dice en la epístola hoy la lectura busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, en nuestros bautismos, el viejo hombre, aquel que acumula el dinero, la riqueza para sí mismo, murió, se fue ahogado, pero fuimos dado una identidad nueva en Cristo. El nuevo hombre. Y el nuevo hombre hace la voluntad de Dios. Quiere dar, desea dar. El nuevo hombre dentro de nosotros sabe que Dios nos ha dado todo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo que devuelve con alegría a Dios lo que. Dios ha dado a él. Sirve felizmente a Dios y a sus prójimos con su dinero. Ahora, muchas personas piensan que para servir a, servir a Dios, servicio a Dios, una buena obra tiene que ser espontáneo. Tiene que querer hacer la buena obra para ser buena. Pero nosotros, como parejas, como amamos a nuestros conyuges perdón, los esposos y las esposas. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Uh, como esposas, hay cosas que quizás no queremos limpiar para nuestras esposas. Pero hacemos, lo hacemos, porque eso es la buena cosa eso es un hecho de amor aunque no queremos hacerlo lo hacemos porque es porque es para amar a nuestro esposo así también debemos servir a dios somos llamados a hacer un esfuerzo intencional para hacer la voluntad de dios no debemos esperar hasta que queremos, queramos uh, servir a Dios. Jesús nos dice que seamos intencionales sobre no ser condiciosos. Debemos estar en guardia contra eso, incluso cuando no queremos estarlo. Pablo en la epístola dice... Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. De debemos abandonar estos pecados. Entonces debemos volver. Debemos volver a nuestros pecados. Tenemos que admitirlo cuando pecamos. Debemos arrepentirse, arrepentirnos, y debemos luchar, luchar, perdón, debemos luchar por hacerlo mejor. A través de la muerte y la resur resurrección de Cristo, hemos sido formados para él. Somos hijos de Dios y somos heredores de Dios, herederos de Dios. No tenemos que ganar la salvación. Todos los tesoros del cielo ya nos han sido concedidos por la infinita misericordia de Dios. Entonces el nuevo hombre responde a esa misericordia de Dios, haciendo su voluntad. Pero la mayoría de la tiemp del tiempo, de las veces, el nuevo hombre necesita instrucciones sobre cómo hacer la voluntad de Dios. Tanto Jesús como Pablo nos instruyen para nutrir al nuevo hombre y luchar contra el hombre, el viejo hombre. Entonces, estemos intencionales sobre no amar a nuestro dinero, debemos abandonar el viejo hombre y debemos ponernos el hombre nuevo. Entonces, luchemos contra nuestros viejos hombres, los hombres que acumulan riquezas para sí mismo y en cambio seamos los ricos para con Dios recordemos que el dinero es un regalo de Dios dado a nosotros para servir a Dios para apoyar su trabajo de su reino entonces hagamos un hábito de dar a la Iglesia, es de congregación aquí, pero en toda la iglesia. No hay un número como un porciento que tenemos que dar, como un diezmo. Eso uh, no es como hecho por ley que tenemos que dar diez por ciento. Pero lo que Dios nos dice es que tenemos que confiar en Él y no. Debemos confiar en el dinero, en los juguetes, en la vida feliz. Entonces, debemos, deberíamos dar generosamente ahora. No debemos construir graneros más grandes solo para descansar, comer, beber, beber y disfrutar. Debemos confiar en Dios. Él envió a su hijo a morir para nosotros para que él sea nuestro padre y nosotros seamos sus hijos entonces dios es nuestro padre y un padre como él danos todo lo que necesitamos él sabe exactamente lo que necesitamos. Entonces, mientras que el dinero, las casas, los juguetes están aquí y mañana se van, nuestro Padre Celestial, Dios, está con nosotros ahora. Así que hagamos el hábito de dar generosamente a la iglesia para que nosotros y otros, nuestros prójimos, seamos alimentados por la palabra y los sacramentos de Dios. Dios promete que su palabra permanecerá para siempre, pero Él nos da el honor y el placer de participar en su trabajo. Dios ha sido muy rico para con nosotros. Así que seamos ricos para con Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para oración de la iglesia. Bautizados en la muerte de Cristo y resucitados con Él a una nueva vida, Oh, Señor, llévanos a quitarnos al viejo hombre y a ponernos al nuevo hombre que nos has dado, para que no aculemos riqueza egoístamente para nosotros mismos, sino que demos con entusiasmo.